Bueno, tercera jornada del curso. Sí, tercera capacitación de mesa para eventos. Nos queda una más para el cierre el viernes que viene. En esta ocasión en el barrio Ruca Quimey. Ajá. Así que más que contentos de poder contar siempre con la gente que nos acompaña desde el inicio de estas capacitaciones y poder también recorrer los barrios, los diferentes barrios de Cutralcó. Así que muy contentos. ¿El viernes que viene dónde es? ¿Aquí también? ¿O? El viernes que viene va a ser en el barrio Pampa. En el barrio Pampa. El viernes que viene cerramos en el barrio Pampa y vamos a estar dando nuevas fechas para el curso de serigrafía. Ya la semana que viene ponemos fecha fija y ya arrancamos con serigrafía en horario de la tarde. Así que todos los que quieran ser parte, que va a estar buenísimo. Pueden dirigirse a Pedro Rotter y a Susana Maizani en la Delegación de Desarrollo Social de Plaza Wynn. Para inscribirse. Bien, me habías anunciado que se iban a dar maquinarias para la gente que quiera dedicarse a estas actividades de la preparación de mesas en evento. ¿Esto cuándo se va a hacer? Sí, nosotros en realidad no es para la gente que hace los cursos. Los cursos son como un... una capacitación, preparar para que la gente... Para que el emprendimiento, también como hablábamos la otra vez, genere una mejor calidad de producto. Ahora viene el curso de gestión de emprendimiento. Y sí, entre toda la gente que se inscribió el año pasado, que llenó la documentación, que hizo la guía de proyecto, hay gente que va a recibir maquinaria, que va a ser dentro de un mes, mes y medio, maquinaria que va a ayudar a que su producción sea diferente, ¿no? Claro, aparte en serie y todo lo demás. Sí, y ya son emprendimientos que nosotros fuimos a visitar, emprendimientos que están en pie, emprendimientos que tienen una sustentabilidad dentro en el tiempo y una sustentabilidad económica para seguir emprendiéndolo. Si no, nos pasa lo que pasa siempre, que nosotros, que se regalan máquinas o se donan máquinas y después las terminan... Nadie sabe dónde van. Nadie sabe dónde están.